Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición en vivo de Noticiero 4, como siempre, a través de la pantalla de Sado TV, donde le llevamos información y actualidad de lo que pasa en San Antonio, Las Grutas, Puerto del Este, en la jornada de este día, martes 6 de octubre 2020. Una jornada soleada tenemos en la costa del Golfo San Matías, registro de la hora 13, temperatura que tenemos en este momento es de 17 grados 4 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 24%, el viento del sector sudoeste a 16 kilómetros, con un cielo ligeramente nublado, la visibilidad es normal, 30 kilómetros, y la presión atmosférica es de 1011.8 en hectopascales. ¿Ven? Reitero la temperatura actual que tenemos en San Antonio, 17 grados 4 décimas, la humedad del 24% y el viento del sector sudoeste a 16 kilómetros. La mínima de hoy fue a las 8 de la mañana con 7 grados 8 décimas, con una sensación térmica de 5 grados 8 décimas. La máxima estimada para hoy es de 21 grados, está diciendo la página. Y el pronóstico para la tarde está dando cielo mayormente nublado, con viento del sector oeste entre 23 y 31 kilómetros. Y habla también, mirando la página, de ráfaga de viento por la tarde está dando esto, ¿eh? Bueno, al menos lo que estamos mirando acá, una jornada realmente, diríamos, bien primaveral tenemos en esta hora en la costa del Golfo. Para la noche está dando ventoso con viento del sector sudoeste entre 32 y 41 kilómetros y algunas ráfagas sí puede haber también hacia la noche. Bueno, reitero la temperatura, 17 grados 4 décimas, la humedad del 24%, viento del sector sudoeste a 16 kilómetros. Así está San Antonio a esta hora, calle San Martín y Brown, en pleno centro de nuestra localidad. Vamos a repasar también la tabla de marea para hoy en esta jornada realmente agradable. Ideal para la pesca también, porque hay gente que está la pesca de costa y está la pesca embarcada. Bueno, hablando de pesca embarcada, parece que los muchachos también de la embarcada, los amarillos, están teniendo suerte porque se ha visto captura ya de langostino en la zona del Golfo y es un buen presagio, ¿eh? Recordando que la pleamar, la segunda pleamar se va a dar a la hora 14:42 minutos, 7 metros 88 centímetros. Quiere decir que a esta hora viene creciendo la marea, ¿sí? 14:42 la pleamar, 7 metros 88 centímetros. Baja mar va a ser a la hora 20:53 por 1 metro 73 centímetros. Un mar planchado y donde la actividad hoy se puede centrar también, ¿por qué no?, pesca de costa a esta hora allí en el balneario Las Grutas, como aquí en la zona de Arría o en la zona de allí del sector de lo que es también inmediaciones del puerto del Este. Así están Las Grutas, con un sol brillante, sigue apareciendo unas nubes ahí mirando la cámara en primera bajada, ¿eh? Sí, poca gente, me sorprende con una jornada soleada. Voy a completar ya metiéndome con información y actualidad el parte que tiene el reporte epidemiológico también del municipio de San Antonio Este. Allí lo estamos viendo en pantalla. De acuerdo a un informe suministrado a la hora 20 de ayer, 5 de octubre, por las autoridades de los hospitales de San Antonio y Las Grutas, el Comité de Emergencia brinda el presente reporte epidemiológico que tiene el municipio de San Antonio Este. Vamos a ir abriendo esta página, recordando que hay 6 nuevos casos activos, marcaba, 6 casos nuevos activos tenía San Antonio hasta la hora 20 de ayer, ¿no? Día lunes, 4 de San Antonio, 2 de Las Grutas, 5 por PCR, 1 por CCE. Había 6 pacientes descartados, 20 recuperados de San Antonio Este y 161 personas aisladas asintomáticos, en los cuales los domicilios son de los 161, 156 de San Antonio Este y 5 de Las Grutas. Reitero el parte de ayer. Bueno, esto lo que estaba dando el parte. San Antonio, a la hora 20 de ayer, día lunes, tenía 64 positivos hisopados,
63 positivos, sin hisopar, 161 aislados y 445 recuperados, parte que tiene el Comité de Emergencia Municipal junto a los hospitales Violeta Villalobos de Las Rutas y el hospital de aquí, en este caso el hospital Aníbal Serra de nuestra localidad. Bien, vamos a ir metiendo un poco de información, sí, lo vamos metiendo en información en la actualidad. Bueno, ya esto es Vospuli lo que está sucediendo ya, porque el intendente Adrián Casadei, en la mañana de hoy, ya esto es de ayer también, aquello que manejamos información, le hacía el pedido de renuncia a los funcionarios. Bueno, en este caso habrá cambio en el gabinete municipal. Bueno, en este caso, sabe que mirando y escuchando y observando, varias áreas han sido objetadas en lo que va la gestión también de Casadei. En la mañana, precisamente en la mañana de ayer también, el intendente Casadei le pidió absolutamente a todos los funcionarios municipales que había nombrado el pasado 10 de diciembre, pongan en este caso a disposición sus renuncias este martes al mediodía, así tenían que pasar por la comuna y dejar la renuncia, así trasciende. Bueno, generalmente las renuncias de los funcionarios se emiten en el día de la asunción misma. Bueno, generalmente el jefe acumuló y reemplazará algunos cambios que se estará haciendo en las áreas del gobierno municipal. Cabe recordar que en el mes de julio se mencionaba posibilidad de cambios en el gabinete municipal, pero que no había evidenciado en ese tiempo que iba transcurriendo. Se habló, fue rumor. Bueno, ahora ya directamente se pide la renuncia y bueno, se va a evaluar la continuidad de aquellos que quedarán y otro tendrá que irse a su casa, ¿no? Bueno, estas son las novedades que van surgiendo y bueno, durante ya la jornada de hoy, los corredillos de pasillo están, los que quedarán, los que se van y quién puede quedar o quién se va a quedar. Bueno, empiezan todos a sacar conclusiones. Bueno, esto se va a saber recién el día viernes, quién queda y quién serán, o algunos cambios que va a haber en las áreas del gabinete municipal. Estas son las novedades que van surgiendo. Bueno, por supuesto, en el pueblo, en la localidad, en el balneario, van a tejen montones de nombres, hacen conclusiones. Bueno, eso es bien sabido cuando uno mira y observa cómo es esto. Bueno, lo real es que Casadei le ha pedido la renuncia a todo su gabinete y habrá cambios, y esos cambios se estarán dando ya el día viernes, inclusive dando cómo quedará integrado el nuevo gabinete a partir del próximo viernes. Bien, los vamos metiendo en la información, los vamos metiendo en la actualidad ya rápidamente en este martes 6 de octubre 2020. La nota tiene que ver, bueno, hasta ahora sigue de delegado. No sé si le piden la renuncia. Estuvimos dialogando con Nicolás Carazale acerca de los trabajos que han realizado ya de cara si quiere la temporada. También el tema ¿cómo es? De algunas inquietudes que se han llevado a los barrios por ahí de Las Rutas, también trabajos que vienen haciendo. Bueno, esto decía el actual todavía delegado de Las Rutas. Bien, seguimos buscando información. Vamos a charlar con Nicolás Carazale, actual delegado de Las Rutas. Vamos a charlar un poquito acerca de novedades. Bueno, primero, la novedad que va surgiendo ya en este día martes. Nico, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Me mató eso que decís, actual delegado. Claro, yo no te maté porque que ver, ¿la renuncia está aplazada en la mesa? Todos, sí, por supuesto. A ver, creo que yo en alguna que otra entrevista siempre le he dicho, nosotros somos funcionarios y estamos a disposición. Como el intendente nos nombra, el intendente nos puede pedir que la renuncia. Y obviamente todo el mundo tiene su derecho de renunciar o ante tiempo, ¿no? Me parece que es así, porque tiene que ver con creo que es una, a ver, no me quiero trabar en esto, es algo que se acostumbra, ¿no? Por lo menos varios intendentes lo han hecho y me recuerdo mi padre lo hacía, y otras ciudades también han visto que es una potestad que tiene el intendente de tener la renuncia a disposición de sus funcionarios y hacerla valer cuando él crea necesario. No me parece ni chocante ni una medida extrema. Yo por ahí escucho los comentarios de la gente que empiezan a como alborotarse demasiado y empiezan a señalar con el dedo. Me parece que
que es una práctica común que realizan todos los gobiernos y me parece correcta. Que tenga esa libertad y esa disponibilidad el intendente de tener la renuncia de todos sus funcionarios. Bueno, de todas maneras, hasta el día viernes, la renuncia puesta está en la mesa, hasta el día viernes usted es delegado, no sé, puede seguir en este cargo o cómo puede ir más arriba, por ahí, qué sé yo, esto de los avatares de la política y del trabajo. Mira, yo estoy muy contento donde estoy, con muchas ganas de seguir estando, obviamente, con muchos proyectos, muchas ideas, con mucho empuje, pese a la pandemia, pese a la cuestión económica por la cual pasamos como municipio y como sociedad, obviamente que nos gustaría estar en otra situación en cuanto a lo económico, entendemos esta realidad, pero pese a eso seguimos haciendo, en mayor o menor medida, estamos con mucho trabajo, así que por lo pronto contento, pero siempre, como te reitero y lo dije recién, a disposición de lo que el intendente requiera de mí, si requiere que me vaya a mi casa, no hay ningún problema, y si me requiere para otra función, será cuestión de conversarlo con él. Hasta el día de hoy no tuve ningún indicio que me indique eso, así que estimo que seguiré en mis funciones. De todas maneras, como digo, hay que esperar hasta el viernes. Proyectos mucho y viendo ya los trabajos de cara a la temporada, porque es inminente la temporada, más allá que guste, no le guste, gente que sí, que no, que a favor, en contra, esto hay que entrar a mover. ¿Cómo te va a encontrar? ¿O cómo lo va a encontrar el que venga o usted va a seguir? No sé cómo lo encuentra. ¿Qué pregunta? Y caigo yo, porque candidato intendente, caigo y te pregunto ahora lo mismo. No sé, no se está hablando nada en ese sentido, ni el que venga, ni si me voy, si me quedo. Te digo, la verdad no tuve ninguna conversación, ni siquiera un indicio con respecto a esa posibilidad. Puede suceder, obviamente, habrá que esperar. Pero por el momento yo sigo enfocado en el día a día, en terminar las cosas que estamos haciendo, con comenzar las que tenemos planificadas. Así que, como te dije recién, con muchas ganas. Estamos con todo este cuello de botella de apertura a los propietarios de las grutas. ¿Cómo sería la llegada de los propietarios de vivienda que tienen las grutas, principalmente los que están en zonas aledañas, nuestra localidad, serían los primeros que ingresaría y hay un protocolo? ¿Qué tiene que tener esa persona? Tenemos el protocolo ya listo, en la cual no lo damos a conocer aún porque se está haciendo un desarrollo a través de la aplicación Cuidarnos, la aplicación que usamos y que tuvo muchísimo éxito a nuestro entender, tanto para la trazabilidad y el seguimiento las personas que estaban aisladas, las personas que por ahí velaban la cuarentena, las personas que cometieron infracciones durante el cordón sanitario, ha funcionado muy bien, tanto en el control de egreso e ingreso de personas también. Los comerciantes que al principio nos costó, ahora creo que en un 90% están usando este tipo de aplicación, la aplicación Cuidarnos, y a través del sistema del municipio, junto con la gente de la aplicación Cuidarnos, están desarrollando de meter ese protocolo, que es como un formulario web, donde se pide la autorización, donde se le va a pedir documentación que adjunten, que te va a tener forma de declaración jurada, todo a través de la web del municipio, desde esa aplicación Cuidarnos, lo que va a ser mucho más rápido, más seguro, y menos burocrático en el sentido, ¿no? Para no andar con correos electrónicos que hay que contestar, documentación, papel. Creo que en esta era de digital y con este uso de la aplicación, que desde que comenzamos a usarla empezamos con una sola función de la aplicación Cuidarnos, y hoy en día tenemos un abanico de funciones que le estamos dando dentro de esa aplicación que es buenísima, y le estamos agregando este protocolo de ingreso para los propietarios de las grutas, del puerto y de San Antonio, en una primera etapa, lo que era la comarca Viedma Patagones, con esa Sierra Grande Balcheta. Esa va a ser la primera etapa. Es una etapa, te diría que casi a prueba, a ver cómo funcionan los protocolos también de nuestra localidad. Nosotros hay que recordar que tenemos todas las actividades comerciales abiertas, todas, con un horario de tope de 20 horas, pero están todas en actividad. Así que nos va a venir bien ese uso, y que también la gente, como ahora todo depende de nosotros, y en eso va el sentido de campaña, la última campaña oficial, ahora depende de vos, también que empezamos a perder el miedo a ver caras desconocidas, si se quiere, porque nosotros vamos hacia una apertura de temporada y tenemos que empezar a perderle el miedo a esto. Nunca el respeto ni el cuidado, pero sí el miedo a este virus. Hoy el mundo está abierto y funcionando,
Muchas ciudades, hoy la estuvimos viendo gente de Pinamar, de Villa Gesell, de Mar del Plata, están trabajando todos en el mismo sentido, igual que nosotros, Mendoza, Córdoba, Madryn, Bariloche, me parece que no podemos ser los únicos que decimos que no, tenemos que empezar a prepararnos, a planificarlo y a trabajar esta posible temporada, que no sabemos si va a ser al 50%, quién va a venir, quién no va a venir, pero nosotros tenemos que por lo pronto estar listos. A eso de estar listo, uno entra a mirar, bueno, un ejemplo, ya prácticamente la ruta, los dos accesos, sur y norte ya han concluido, precisamente se va a peticionar demarcación porque ya ahora se va a ver esto también, la demarcación de los dos accesos. Se empieza justamente, hace un ratito tuve conversaciones con Mario Dalmazo y con el comisario de las grutas porque se va a empezar a demarcar la ruta del acceso sur. La empresa que lo va a hacer, nosotros ahí tenemos un terraplén que bloquea el acceso de esa ruta. Tenemos que ver, porque hay que levantar ese terraplén para que esa empresa pueda hacer la demarcación y pintar la ruta. Serán 2 o 3 días y en esos 2 o 3 días, ¿cómo vamos a tenerlo cerrado ese terraplén? Así que bueno, estamos justo, esto es un fresquito, fresquito, tenemos que coordinarlo y ahora creo que termino con vos y agarro el teléfono de vuelta para ver cómo resolvemos ese tema. Y lo mismo la demarcación ya del acceso norte, que está concluido. Quedan repasar algunos sectores de banquina que están trabajando la gente y después la demarcación que por lo que veo quedó espectacular esa ruta, mucho más ancha, más segura, con la bicisenda que se va a demarcar para aquellos motociclistas y ciclistas que hacen el ida y vuelta a las grutas por laburo, se sientan más seguros ellos y el conductor de un auto también, por supuesto. Nicolás, estamos hablando de los accesos, ¿no? Bueno, ahora hay que hablar también de lo que es ya la zona céntrica, porque por supuesto, de estas medidas que viene hay que fraccionar todas estas bajadas, todo eso. ¿Ya estás preparado o no sé, te lleva a las bajadas, cómo están en condiciones o hay que trabajar ahora? Las bajadas, estamos trabajando ahora en condicionar la bajada, lo que es bajada cero, Peguans. Ayer hicimos un recorrido, un relevamiento, acompañado con secretario de Planificación y con varios concejales. Y gente de turismo, donde recorrimos todas las unidades y los sectores donde van a ser puestos a venta los pliegos para estas unidades fiscales, para extender el uso de la playa y brindar un mínimo servicio en aquellas playas que hoy no lo tienen. Hicimos todo ese recorrido. En líneas generales las bajadas no están en pésimas condiciones, tenemos un problema ahí en la primera bajada con una filtración de agua, que hemos hablado con Agua Rionegrina en reiteradas veces, lo han chequeado, no es agua servida, están viendo que es agua de filtración y a ver si se hace una cañería o una conexión de red por ese otro para que no siga pasando el agua por debajo, pero bueno, lo hemos chequeado, se provoca ese verdín porque es agua filtrada, pero no es agua de cloacas, que es lo que mayor nos preocupó en el momento. Lo he ido a visitar varias veces el lugar, hablé con el concesionario, a ver si era un problema del concesionario, algunos de los negocios de él, se descartó esa posibilidad y bueno, ahora Aguas Rionegrina está haciendo todo el relevamiento para ver si hay que hacer una conexión de agua ahí, es el momento de romper ahora, porque ahí se viene ya la licitación de toda la obra de esa peatonal, que se va a adoquinar todo ese sector de peatonal, así que es ahora el momento de si hay que romper algo. Sí, estamos hablando de bajadas, ¿no? Y con el proyecto también está la expansión de unidades fiscales hacia el sur, vamos de Colorado hacia arriba, puede ser también, o puede ser acá de Terraza, o se habla también Campino A. Si en esa zona te tocaría a vos, no sé, o San Antonio. Bueno, en el caso de ir al sur de la ruta, ya el camino cómo está, hay que repasar, ¿cómo está? El camino está en condiciones, ayer hemos ido en nuestros autos particulares y se puede transitar, siempre tener el famoso pianito, que en esta zona de viento y erosión, eso vamos a pasar la máquina hoy, en 2 días vamos a tener el pianito de nuevo, pero se puede transitar, no hay problemas de que algún auto se pueda encajar. Obviamente que vamos a repasar ese camino, porque si vamos a prestar servicios en esas playas, el camino tiene que estar en mejores condiciones, pero está transitable el camino sin ningún problema. Hicimos relevamiento hasta lo que es el buque, la playa del buque, y ahí estamos viendo, por el tema de la llegada de los servicios, porque es todo, estamos hablando de lugares que no tienen ningún tipo de servicio, hay otros que tienen algo de servicio y hay otros que los tienen todos. Por ejemplo, si vamos a Terraza al Mar, tiene mayoritariamente todos los servicios, lo que es el sector acá de bajada cero también, lo que sería la 3 y media entre el casino y la cuarta, también tiene todos los servicios. Ya las coloradas
sabemos que puede tener luz y agua, pero ya más hacia el sur, ahí ya no tenemos ningún tipo de servicio, donde la unidad fiscal tendrá otra dimensión en cuanto a hay que llevar los servicios, ¿no? Es como llevamos el agua a través de cisterna, como el camión puede acceder ahí para depositar el agua en la cisterna, el bombeo, eso está analizando todo planificación. Por ahí de todos esos lugares que relevamos, que son bastantes, alrededor de 10, por ahí hay dos que hay que descartar por lo pronto para esta temporada. Esto es una apreciación personal, porque por ahí es muy complicada la logística. Pero no hay que descartar el uso de esas playas, que son súper extensas, hermosas. Ayer estuve con este día que hizo ayer. Realmente tenemos un lugar que es increíble, que el turista se concentre siempre, pero no con COVID, de siempre. Ahora, que no se usen esas playas al sur, nosotros tenemos que dar ese desarrollo de mantener los caminos, de la señalización, de hacerle conocer al turista que existe en estos lugares también, brindar seguridad, porque muchos años turistas que iban a esos sectores le robaban los autos, teníamos esos problemas porque ahí no hay nadie. Entonces, tener una presencia del Estado municipal ahí, que esté más presente y se usen esas playas y tengan ese pequeño servicio, así no se concentran siempre entre la 1 y la 5, que ahí es un hormiguero, y bueno, con pandemia ahora eso va a ser difícil que ocurra, ¿no? Precisamente, diste allí en el clavo, quinta bajada, tercera bajada, hay que sacar la licitación. ¿Esto requeriría lo más inmediato posible, ¿no? Por así poder trabajar con el futuro concesionario, o se verá también, porque ya estamos ahí a la vuelta, ¿no? Estamos a la vuelta de la esquina, a ver. Yo creo que antes, cuando me tocaba estar fuera de la función pública, siempre criticaba esta situación, pero ¿por qué se hacen las licitaciones en el mes de noviembre, de octubre, que no dan tiempo, que todas las corridas? Bueno, a nosotros nos tocó la pandemia, esto nos hubiese encantado hacerlo mucho antes. La idea siempre es hacerlo mucho con mucha antelación. Sí, porque ahora imagínate, encontrar con la tercera bajada, ¿quién va a agarrar la concesión? Si era el mismo, no sé qué era, el de la quinta, ¿qué hace? Por lo pronto el Estado municipal tiene que estar ahí atento. Se están armando los pliegos, se van a mandar a la licitación, la quinta es una de ellas, la tercera también, hubo algunas peticiones del ex concesionario donde pidió que se le extienda por un año más, pidió alguna modalidad de pago de la deuda que tenía. Entiendo que el Consejo Deliberante y la Comisión de Concesiones les dijo que no, ha rechazado esa petición, así que es inminente que también la tercera va a ir a concesión. Ahí en planificación tiene un desarrollo sobre esa bajada, que también hay que ponerse ya a laburar si lo queremos terminar para el verano. Así que bueno, todo contrarreloj, con el tema del control, con el tema de los protocolos para el propietario, con el tema, todo es, como yo te dije, el cuello de botella que tenemos que salir para dedicarnos a trabajar al 100% en esas cosas que, como decís, que estamos bastante contrarreloj, de verdad. Bien, continuamos en este primer bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla Sado TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Completando más información de cara a la actualidad, lo que pasa también en las grutas, estuvimos dialogando con Walter Sequeira, actual presidente de la Cámara de Comercio de las Grutas, también su visión, que se habla de temporada en estos días, la apertura. A ver, esto nos decía también Sequeira. Hay que innovar, el mundo cambió, hay actividades que realmente ya 200 días sin facturar, lo que es relacionado al turismo, tenemos que cambiar también nuestra mentalidad y empezar a avanzar, como yo siempre digo, en positivo, a lo nuevo que se viene, y de esta manera transformamos este restaurante en un supermercado. Con las mesas hemos armado las estanterías, por ahora estamos armándolo muy, muy, muy light, con la gente que venía trabajando dentro de lo que es el hotel, lo que es los restaurantes que tenemos nosotros. Así que, pero bueno, siempre pensando hacia adelante y hacia lo nuevo que ya lo estamos viendo y a la vista está, convivir con este virus y aprender a ver cómo podemos salir adelante lo mejor posible y generar mano de obra, por un lado, que eso es lo principal, pero tampoco es bajar los brazos y sí seguir peleando desde las pequeñas pymes a ver cómo podemos sacar esta Argentina adelante. Walter, ya estamos 6 de octubre,
Es inminente el comienzo de temporada, se le pide al gobierno municipal a ver de qué forma se encara lo que va a venir, sí o no, cómo está. Sí, nosotros desde la Cámara de Comercio en el día de ayer le presentamos una nota al intendente Adrián Casadei para que también con copia al Consejo Deliberante, al delegado municipal, a Nicolás Carazales, a la directora de Turismo, a Marisol Martínez, para ver cómo empezamos a tener una visión más allá de lo que es el tema salud, pero a ver qué visión van teniendo ellos y que nos vayan hablando de cara a la temporada. Si vamos a trabajar al 30, al 40, al 50, sabemos que tiene que venir una bajada de línea del Ministerio de Turismo de Nación, pero queríamos saber también cuál es el pensamiento que tiene el gobierno municipal. Estamos trabajando en una mesa de trabajo donde está la provincia, que tampoco hasta ahora no se ha hecho una prueba de entrenamiento, como le estamos diciendo nosotros, que Bariloche iba a empezar con 500, todavía no comenzó, pero por ahí entre nosotros también saber cómo vamos a encarar la temporada que viene. También cómo podemos acompañar al gobierno municipal, porque este es un tema de todo, o sea, hacer las mesas como las que venimos trabajando público-privado. Bueno, pero agarran una semana justo también de transición, donde el intendente le ha pedido la renuncia a parte de su gabinete, ¿no? ¿Es por allí esperar, perder tiempo en estos días? ¿Cómo va? Si venía, ¿hay que empezar a apurar esto? Sí, la verdad que la decisión que ha tenido Adrián es algo necesario. El mundo cambió. Hoy esta pandemia, esta crisis que hay tanto de salud como económica se ha llevado a una parte de la política por arriba. Vos armás un equipo pensando en algo, te agarra esta pandemia y lamentablemente por ahí queda gente que está en lugares que por ahí no tendrían que estar, pero son decisiones del intendente. Yo lo veo bien que haga un cambio, es lo que nos pasa a cualquier comerciante, a cualquier privado. Cuando vos ves que por ahí tenés problemas, tenés que cambiar los empleados. Él tiene problemas, tendrá que cambiar el gabinete. Y esto es a prueba y error. Y si los que pone le van mal, tendrá que volverlo a cambiar. 3 años por delante todavía para que empecemos a hablar de una postulación de intendente. Pero sí tenemos que poner en marcha la economía de nuestro destino, como así también hay que poner en marcha la economía de la provincia y de toda Nación. Cuando decide la economía de nuestro destino, se habla de apertura en estos días, se hablaba, no sé ahora cómo vendrá en este cambio que va a haber en esta semana, de que ingresen también personas dueños de propiedades en las rutas inherente al ejido de, no sé, o llamamos, puede ser Viedma, puede ser Sierra Grande, o puede ser gente de Balcheta, ¿cómo lo vieron ustedes también esto? Sí, primero tiene que estar la apertura de los propietarios de los complejos, también aquellos que tienen comercio en nuestro lugar, hay que hacer una apertura porque tendrán que venir a ver sus comercios, a limpiarlo, porque siempre tenemos que ir pensando en algo positivo que, no sé, será al 20, al 30, no sé, pero una temporada habrá, no pensemos que nos vamos a cambiar auto cero kilómetro ni nada de esto, sino solamente poner en marcha lo que es la parte comercial, o sea, la actividad relacionada a lo que es el turismo. Pero bueno, hay que darle la oportunidad a todos los dueños de los complejos que vengan, porque también, ¿qué marca? También va a mover la economía porque van a venir a consumir a nuestro lugar. También hay que mirarlo con esa visión. Pero vos tenés, a nosotros nos están llamando socios de la Cámara de Buenos Aires, de distintos lugares de la Argentina, que quieren venir a ver sus negocios y a ver cuál es la situación de nuestro lugar. Entonces, hay que seguir pensando y trabajando en esta mesa de trabajo. Yo creo que en esta semana se va a definir cuál va a ser la fecha de la apertura, ¿no? Hablemos de la apertura de los dueños de complejos que van a venir a nuestro lugar. Después podrá haber una apertura regional o microrregión, como quien dice, de turista. Hay que ir viendo también el tema de la salud.
Bien, tema salud, tema que vamos a estar ampliando también en la parte, en la otra parte que tiene esa nota con Walter Sequeira. Con 17 grados 4 décimas la actual que tenemos, viento del sector sudeste a 16 kilómetros, tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa comercial, ya continuamos. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de Sado TV. Audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz, martes 6 de octubre 2020. 17 grados 4 décimas la actual que tenemos en San Antonio. Así está la ruta. Mire qué postal que tenemos a esta hora. Voy a repasar, a propósito, las tablas de marea para hoy también. Da para aquellos que te gusta ir a pescar. Qué raro que no hay gente pescando. Nos llama la atención, en ese sector al menos. Capaz que están un poquito más para el lado de la bajada cero. Decimos que la tabla de marea para hoy, en este martes 6 de octubre, 14.42, la pleamar 7 metros 88 centímetros. Bajamar 20.53, 1 metro 73 centímetros. Así, recorriendo un poquito también lo que es el sector de quinta, sexta bajada, esa panorámica que tiene sobre Calce Celso Rubén Prechano, algunas personas que andan caminando, disfrutando este día, pese al sol que está lindo, quizás la brisita del sudoeste a 16 kilómetros, y recordando que para la tarde está dando un cielo parcialmente nublado, con viento del oeste entre 23 y 31 kilómetros. En este caso estamos también, hoy es el día del circo argentino, vaya el reconocimiento, bueno, a quien ha hecho actividades circenses, sí. El día del circo argentino se celebra hoy, un día como hoy, en homenaje a José Podestá, quien había nacido un 6 de octubre de 1858 en Montevideo, Uruguay, pero su desarrollo de esta tarea pionero de circo fue aquí en la Argentina. Y hay que recordar que un 6 de octubre del año 2010 se lanzó la red social Instagram también, Día 6 de octubre del 2010 se lanzaba la red social, el Instagram. Bien, vamos completando más información, más actualidad. La nota tiene que ver con la actual directora del Hospital Violeta Villalobos. Estuvimos dialogando con Viviana Carmona, quien está al frente del hospital. Hablamos acerca de cómo... Viviana Sala. Carmona es la otra, la concejala, ahí le cambiamos de apellido. Pido disculpas al aire. Viviana Salas. Estuvimos dialogando acerca de cómo está el trabajo diario que tiene el hospital y las actividades que constantemente hacen allí y los números que tiene hoy por hoy el hospital también en cuanto a COVID-19 en el balneario. Esto decía Viviana Salas. Ah, buen día, sí, la verdad que la mañana hermosa. Bueno, un look muy distinto, no estamos acostumbrados a ver ese look de Viviana. Muchas gracias, sí, la verdad que como algunas personas se dedicaron a la cuarentena a estar guardados y no pensar en ellos o comer, porque el aburrimiento te hace comer, yo dije no, me tengo que ocupar un poco de mí y logré hacer una dieta equilibrada y bajé 30 kilos. Bueno, eso es importante, sentirse bien o tratar de estar bien, ¿no? Pero es cierto, muchas personas en esto de lo que ha sido el invierno, más la cuarentena, nos ha llevado a exceso de peso, por ahí... Poner un poquito... Es aburrido, no saber qué hacer, porque uno se siente... Bueno, en realidad hay que buscar la forma de entretenernos dentro de la casa. Y tanto que le hemos pedido que se queden adentro, creo que hace que vos la ansiedad de encontrar un espacio que no sabes para cómo organizarte, te provoca comer. Y bueno, habría que ver de qué manera organizar la forma de... Yo lo que hice es retirar las harinas en forma completa. Pero bueno, me organicé, tengo una médica que me llama, que me controla, y logré ese equilibrio y la verdad que me siento plena y nunca dejé de hacer actividad física online, se busca la forma. Agradecer a José Luis Neman, ¿no? Que con el grupo de sus chicas buscó la forma de estar cerca nuestro y logramos un equilibrio hermoso con ese grupo de contención de actividad física. Viviana, veo que es concurrido el hospital Violeta Villalobos en la mañana, entra, sale mucha gente. ¿Cómo está con el personal trabajando ya? Porque yo decía, de cara a temporada, no, pero ¿cómo venís trabajando en plena pandemia? ¿Cómo están?
Mira, nosotros en la pandemia tenemos primero que agradecer al personal, ¿no? Porque vos viste que hemos tenido 26 casos y gracias a Dios hasta ahora no hay ninguna persona de salud afectada. Eso habla de una responsabilidad frente a la actitud del protocolo, del cuidado personal, de cómo hay que moverse frente a este virus que aún no conocemos todos y que caso a caso vamos aprendiendo algo nuevo de cómo estipular la propiedad del manejo frente a esta situación para cuidarnos, para autocuidarnos. Debemos cuidar a la persona que se infecta y a nosotros mismos para no infectarnos. Y creo que eso se logra cuando hay un equipo de trabajo que se dialoga en forma permanente, hay un encuentro en comunicación de jefes y saber, bueno, hemos cambiado un montón de formas de cómo trabajar. Al principio habíamos dividido hospital sano, hospital enfermo, después consideramos que todas las personas eran COVID y bueno, estipulamos consultores acá en el hospital, tanto como en el CAPS. Hoy, en un momento se trata de ser hisopados dentro de la guardia, de repente hay médicos que quieren salir a domicilio y van con la ambulancia. Y todo eso son variables que por ahí las articulamos y vamos viendo, para no primero no gastar tanta cantidad de insumos, porque uno si atiende un hisopado y después tenés que cambiar y después volver a cambiarte, hace que se consuman insumos diferentes. En cambio, de repente, estipular un horario para poder hisopar de las 10 de la mañana a las 12, ya sabés que citaste a 3 o 4 personas y de una sola vez te vas cambiando y vas limpiando y higienizando el mismo camisolín que tenés puesto. Fueron diferentes las formas y fueron estrategias que fuimos adoptando, hablando en el equipo de trabajo cómo realizarlo. ¿En cuanto al personal se mantiene? ¿No ha caído el personal? ¿Se mantiene el personal eso, estable? ¿Viste, por lo general la enfermería, por ahí te puede afectar? ¿O el personal también profesional? ¿O en el caso de choferes también? Es decir, ¿que no ha tenido baja en lo que va en plena pandemia de lo que va este tiempo? Bajas con respecto al COVID no tuve. Ahora, bajas con respecto a enfermedades personales que la gente ha tenido, sí. Tengo dos choferes menos, uno por ser mayor de edad y hipertenso y el otro por tener problemas de la visión. Entonces eso hace que estemos un poco más limitados, porque yo tenía un plantel de 6 choferes, ahora tengo un plantel de 4. Tengo una persona que me apoya para manejar la parte de las ambulancias en la zona local. Bueno, o sea que todo eso se está planificando en medida de la situación. Hablando de una temporada próxima y tendremos que replantearnos. Después quiero un poquito de temporada, pero te quedo a la actual. Me decías también, comenzamos la semana, yo estuve charlando también con la directora del Hospital de San Antonio, comenzamos una semana con números como que ha bajado, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos lo notaste también a nivel, tanto San Antonio, las rutas y las rutas que donde te toca a vos, ¿ha bajado el número también? No, nosotros nos hemos mantenido en números en realidad, porque no hubo gran cantidad de personas. Nosotros tuvimos, si vas al caso, ponerle que 10 personas infectadas, después los nexos. O sea que tenemos alrededor de 20, 25 personas hoy, el total de infectados en las rutas. Eso habla de un movimiento muy sectorizado y de mucha familia. Entonces una persona primero agarra el positivo, después agarra la pareja a los 6, 7 días, después agarran los hijos. Entonces ha aumentado los números, pero fue muy sectorizado. Eso también habla de un buen trabajo, porque la patrulla que brindó el municipio para poder estar en contacto con los estrechos y el personal que trabajó en equipo para controlar esos estrechos. A ver, al venir un caso positivo, vos te moviste por la comunidad previo a tener el virus y tuviste contacto con muchas personas que no sabías que vos estabas enfermo y estás con el virus dando vuelta por la comunidad. Es muy importante, cuando vos encontrás un positivo, que te diga con quién estuvo. Al decirte esa persona con quién estuvo, la responsabilidad del personal de salud es ir a ver a la persona del contacto estrecho y decir, vos te tenés que quedar acá, no te puedes mover, porque la virosis se vuelve a multiplicar, si no. Entonces, si nosotros hace más o menos del principio de la temporada del COVID hasta hoy tenemos 25, hablo de un buen trabajo. Es decir, que hoy por hoy tenés 25 positivos y algunos, y me decías... No, tengo 25 personas en total, de las cuales hay 16 recuperados y el resto están en patología hoy activa. Bueno, seamos optimistas y seguimos... pensando que va a ser pensando bien. Que va a ser así, ¿no? Y hablando del centro de atención primaria, ¿cómo venís trabajando allí también? ¿Qué trabajo se desarrolla allí para el común de la gente? En el CAPS se atiende todo lo que es vacunación y todo lo que son consultas de médico y los días miércoles tenemos obstetricia. Y después hay curaciones inyectables que está la enfermera a disposición hasta las 16 horas. Bien, continuamos con esta nota que manteníamos con la directora del Hospital de las Rutas, Viviana Salas. En el segundo tramo también le consultamos acerca de lo que es esta inquietud que surge en este tiempo que va transcurriendo de temporada. ¿Cómo está el hospital? ¿El personal? ¿Tendría que venir nuevos refuerzos?
¿Cómo se trabaja pensando en temporada y qué le han solicitado también al ministro de Salud de parte de la dirección del Hospital Violeta Villalobos? Esto decía Viviana Salas. A ver, muchas cosas juntas. En realidad nosotros tenemos permanente comunicación con un montón de gente, tanto de la parte municipal, con un comité de emergencia que se armó. Trabajamos muy en comunión y muy en conjunto con ellos. También hemos tenido un encuentro alguna vez con la Cámara de Comercio del Emprotur. También alguna vez me llamó otra subdivisión de comerciantes que quedaron en hacer un Zoom conmigo y nunca más se acercaron. O sea, hay mucha gente que se quiere involucrar para mejorar lo que podamos hacer desde el lugar de la salud pública. Habría que ver en el momento de tomar las decisiones cómo vamos a enfrentar esta situación de temporada y ver qué logramos entre todas las personas. Si vos me decís hoy qué tengo desde la institución, sí. Yo me reuní con las partes de servicios hospitalarios, en primera instancia los enfermeros y los médicos, y ellos me van a presentar una nota interna donde me van a decir qué es lo que necesitan para ellos abrir una temporada. Con esa nota yo me voy a dirigir al ministerio y de acuerdo a lo que el ministerio me pueda ofrecer desde ahí, vamos a ver cómo iniciamos esto. Previo a todo esto, o sea, hay que tener muy en cuenta que San Antonio es nuestro referente primero, es la cabeza para mí. Yo soy un hospital derivador y derivo primera instancia a San Antonio. Y después, por supuesto, a Viedma. Pero tenemos que tener muy fortalecido la comunión de trabajo, tanto con San Antonio como en Las Grutas, para poder enfrentar esta temporada. Sí, una temporada no sabemos cómo. No sabemos de qué manera. Exactamente, pero de todas maneras hay que estar preparado más. No podemos decir no temporada y no podemos decir sí temporada. Tenemos que tener un criterio lógico entre todas las partes, ver qué se le va a pedir al turista si ingresa, qué turismo vamos a tener y ver las posibilidades de salud de qué le podemos ofrecer. Creo que hay que conjugar un montón de cosas y no estamos muy distantes a todo eso. Esto, el COVID seguro que se trata de implementar, ¿vendría bien para ustedes? A ver, el COVID está entre nosotros. Sí, pero el COVID seguro se le denomina a un seguro que quieren aplicar. COVID seguro, sí. Esto de los seguros de la... No te había entendido la pregunta. Sí, dice que se va a exigir al viajante un seguro para poder viajar y poder estar protegido. A ver, siempre los seguros están bienvenidos y son para, bien dicho la palabra, asegurar al viajante. Pero habría que ver qué respuesta dan en el momento de la situación del COVID. Pero puede ser de que, además, lo que hay que tener muy en claro es que el COVID no es un infarto que te ataca ya y vos te morís ya. O sea, te da tiempo. Por ahí vos empezás a tener temperatura, tenés algún síntoma y podés decir, bueno, antes que arme acá me voy a mi casa. También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que ver cómo nos vamos a manejar con los tiempos. En cuanto a alimentos, si vos una temporada, si... ¿Dispone de los elementos o de personal? No, sería que... Yo creo que vamos a necesitar algún buen esfuerzo personal, porque hoy ya estamos bastante justos. Algún enfermero, algún médico más va a tener que acercarse. Y vamos a tener que tener a lo mejor un espacio más, porque los espacios de nuestra institución son muy reducidos. O agregar una gamela, o agregar algún triage adelante o algo, bueno, eso lo vamos a ir articulando. ¿Un lugar que pueda tener también como un hotel, como tuvo San Antonio, o trabajar en comunión con San Antonio, que ellos tengan la respuesta segura, que si hay tres hoteles, a mí me van a cubrir lo que yo voy a necesitar desde Las Grutas, ¿no? Creo que la comunión importante de San Antonio y yo tiene que estar, o sea, yo, perdón, mal dicho, institución o Las Grutas y San Antonio tenemos que trabajar muy en conjunto porque tenemos que atajar muchas cosas. También pensando en los trabajos que se hacen también en temporada, que son los trabajos de playa. Temporada de todos los años, claro, que nunca cambian, ¿no? Y previsto a las rutas, y previsto a los accidentes, y previsto todo lo que significa estar en una temporada abierta, ¿no? Un refuerzo, sí o sí, va a tener que venir. Algo vamos a tener que hacer, sin duda. Bueno, Viviana, dentro de todo lo que se va llevando en este tiempo que transcurre. Totalmente, tenemos las necesidades que tiene cualquier institución, la verdad que no hay falta de ningún tipo de insumos, la protección del personal está, hay camisolines, hay todo para que estén seguros el personal, y bueno, habrá que seguir enfrentándolo y cada caso aprendiendo cada vez más para poder seguir adelante. En cuanto a la obra, ¿qué puede decir de la obra también? ¿Cómo están? La obra, vamos muy bien, va avanzando a pasos importantes. La promesa del ingeniero es más o menos para abril o mayo del año que viene. Así que bueno, es lindo ir y ver que ya hay cerámicos puestos, que ya tenemos piso puesto en la obra, pero van por muchos sectores, ¿viste? Porque está la parte de guardia, la parte de consultorio y después está la parte administrativa. La parte administrativa es la que menos se ha tocado.
Viviana, te agradezco y ha sido muy amable como siempre de tu parte. No, un gusto y gracias por hablar de todo. Hemos hablado de la persona, de la institución y de la temporada futura. Esperemos el Hospital Nuevo, si Dios Ojalá. Quiere, que es lo que necesitamos. Te agradezco. Chao, hasta luego. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla Sao TV, audio que se retransmite por FM La Radio, en el 90.7 MHz, actualizando datos del tiempo de la hora 14, 18 grados 4 décimas la temperatura que tenemos ahora y el viento del este a 20 kilómetros. Completo más información, completo más actualidad. Ahora la nota tiene que ver, sí, con la concejal Vanessa Carmona. Hoy, viste esos apellidos medio que en la coincidencia que hay el cotidiano de los apellidos sanantoñenses. Bueno, en este caso estuvimos dialogando con la concejal del Frente de Todos, Vanessa Carmona, y al respecto hablamos también de lo que había dejado la sesión, lo que se viene inherente al Consejo, decía lo siguiente. Bueno, todavía con respecto a las unidades fiscales no tenemos ninguna información. Sí, hemos autorizado y lo hemos votado en las comisiones, que el Ejecutivo tenga la posibilidad de armar estas las unidades fiscales, tanto lo que es en el centro, lo que va a ser el descentralizado de la peatonal y también estos los chiringuitos que le dicen, le decimos acá, que son estos módulos ecológicos y que se van a poner en las playas más retiradas. Sí lo hemos autorizado al Ejecutivo Nacional que lo implemente, que lo haga, y todavía nos tiene que llegar todo este tema de la información de cuáles van a ser las unidades fiscales en la peatonal, cuáles van a ser las unidades fiscales en la playa, dónde se van a ubicar, en qué playas, si bien son las playas más alejadas, pero específicamente en cuáles van a ser las playas. La preocupación de que si estas playas van a tener guardavida, eso es algo importantísimo a tener en cuenta. Nosotros tenemos que entender que si nosotros ponemos, desde el Estado se pone un módulo con ciertos servicios, bueno, ya está interviniendo ahí el Estado. El Estado ya está diciendo, bueno, esto existe. Entonces, también tenemos que hacer la otra parte, que es cuidar, ¿no? Ese lugar, ¿quién va a cuidar a las personas a los turistas que vayan a ese lugar? ¿Cómo se va a controlar el tema del distanciamiento que tiene que haber en las playas? ¿Quién los va a cuidar a la hora de tomar un baño? Porque ya el Estado está interviniendo ahí. Es distinto, por más que haya cartelería, como se dice, no va a haber una cartelería donde se va a indicar que no va a haber guardavidas y eso. Pero una cosa es en un lugar que el Estado no ha intervenido. En este caso el Estado ya está interviniendo, el Estado tiene que tomar entonces también las precauciones que corresponden. Así que bueno, todavía recién se aprobó eso, todavía el resto hasta el día de hoy no ha llegado. Se hablaba de una posible sesión el día miércoles, así que bueno, calculo que mañana en la Comisión de Obras llegará algún tipo de información con respecto a eso y se tratará en la comisión y veremos si el miércoles finalmente se hace una sesión. Su opinión también, porque hay muchas voces en discordia, ¿no? Porque hay gente que sí, temporada no. Ustedes también, que viven las rutas, ¿cómo ve a esto de la temporada? ¿Cómo estamos hoy con la situación, los números de COVID? Yo, ¿cómo lo ven? Claro, yo siempre digo, a ver, no es una cuestión de querer o no querer, ¿no? Porque eso ya como que implica una opinión personal y no, eso no corresponde cuando uno está en la conformación de la administración de un Estado. Yo digo, si es viable o no es viable, ¿no? A mí me parece que en este contexto que estamos viviendo con el tema de COVID, la verdad que la veo como muy, muy difícil la temporada, pero vuelvo a repetir, no es una cuestión de querer o no querer, sino una cuestión de realidades. Hemos tenido la semana pasada una reunión a través con el EMPROTUR y todo el cuerpo colegiado, con una directora de turismo de España, de un lugarcito en la zona de Bilbao de España, contándonos con una conformación también muy parecida a la de las grutas, y nos había contado, bueno, cómo es que se había implementado la temporada, cómo habían cuadriculado las playas, cómo habían implementado la descentralización de las peatonales, cuál había sido la afluencia de gente.
bueno, todo el contexto parecía lógico. Y cuando termina la reunión, poco antes que termine la reunión, uno de los integrantes pregunta finalmente cuál era la reflexión, el saldo, el razonamiento que hicieron una vez que terminó la temporada, si les había ido bien, si les había ido mal. Y bueno, la verdad es que la misma licenciada dijo que no, que el saldo fue negativo, no les había ido bien. De 75.000 plazas que ellos tenían, pudieron ocupar 20.000. El Estado había gastado mucho dinero en poder implementar los protocolos y hacer un sello de sanitario como para que la gente se anime a vacacionar. Los privados también habían invertido muchísimo dinero en los protocolos. Y bueno, la verdad que eso nos quedó haciendo como ruido, ¿no? Sí, a todos. Y la estadística está marcando ahora, mira España, a ver, Europa. A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos el diario adelantado. Porque finalmente, todo lo que sucedió en España, luego, luego se nos trasladó acá. Nosotros pensábamos que era una cosa que estaba en China, que estaba en Asia. Bueno, fue Asia, fue Europa, vino a las Américas. Entonces, eso nosotros también tenemos que tener en cuenta. Así que yo creo que la discusión está es que si la temporada es viable o no es viable. Sanidad de las grutas. Hace muy poquitos días, hace una semana atrás, en una carta expresan que ellos no ven viable una temporada en este contexto sanitario. Más allá de todo lo que implica económicamente, ¿sí? Esto tenemos que entender que es una coyuntura primero sanitaria y luego económica. Vanessa, te agradezco y estamos en contacto la semana. Muy amable, gracias a vos y por supuesto un gran saludo a tu teleaudiencia. Primavera. 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 Bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de SAO TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz, 18 grados 4 décimas la actual que tenemos en San Antonio, viento del este a 20 kilómetros con un cielo ligeramente nublado. Bueno, Día de los Museos Municipales también es hoy y Día Nacional del Circo. Así están las grutas a esta hora, algunos que están allí disfrutando las bondades del Golfo San Matías a esta hora. Hablando de las grutas, completo la nota con Walter Sequeira, hablando de cara a una posible temporada y un recaudo, las peticiones también con respecto a tema salud que se pone en escena. Bueno, esto decía Walter Sequeira. Sí, nosotros está la mesa de trabajo donde está sentado la provincia. En esta semana se van a definir ya los protocolos de mirándolo a lo que fuera una apertura, ¿no? Así que esperemos que de acá al viernes tengamos la reunión nuevamente donde esté sentada la provincia y a ver qué opinión van teniendo sobre la apertura de las grutas o del destino, mejor dicho, y ver también el tema de lo... Estamos viendo también a ver qué opina el ministro de Salud. Nosotros le hemos hecho algunos pedidos, así que esperemos que esta semana nos podamos juntar de nuevo. Cuando dice pedido, ¿cuáles son los pedidos también que se le ha hecho a la gente de salud? Nosotros por un lado hablábamos de un hospital de campaña, pero que traigan los terapistas. Porque si no, vos podés traer un hospital de campaña y si vos no traés la gente, los chicos acá sabemos muy bien que están cansados de todo lo que es relacionado a la salud, como también al tema de seguridad, por más que ellos, por ahí vos los escuchás que cobran su sueldo, pero un sueldo que ellos tienen que estar 8 horas, están las 24 horas pendientes de lo que está pasando. Hay que ver con buenos ojos que estos 15 días del cordón ha sido bueno, ha bajado mucho el tema de contagio. No nos tenemos que entregar, tenemos que seguir
trabajando de esa manera, pero desde el lugar de salud tenemos ver también cuál va a ser el aporte de la provincia. No sé, alquilarán algún complejo, algún hotel, por si hay contagiados. Y también la definición del número. Necesitamos la definición, que digan el 20, el 20, el 30, el 40, el 50% de ocupación, tanto de restaurante como lo que es la hotelería. Y también tenemos que hablar de los impuestos, porque si vamos a trabajar al 30, cóbrenos al 30. Si vamos a trabajar al 50, bueno, también es un tema que hay que debatirlo y hay que hablarlo. Por eso yo siempre hablo de la mesa de los perdedores. Perdedor el Estado y perdedor los privados. Y desde ahí hay que tener una mirada. Si acá ninguno sabemos nada. La política no sabe nada. Y lo demostró que no sabe nada. Y nosotros los privados no sabemos nada. Y todos estamos encerrados. Entonces, muchachos, trabajemos en conjunto y miremos hacia adelante. Porque, a ver, acá hay 4.000... puestos de trabajo que también están en juego. Todo el mundo habla por ahí de los privados, pero hay mucha gente que trabaja también de la temporada y también ellos necesitan también tener una garantía qué es lo que va a pasar en la temporada, ¿no? A propósito, desde CAME también la mirada que se da. Zona Atlántica, zona Andina, que decía que se va a poner en práctica ya Bariloche en este tiempo. ¿Qué mirada se le da, Walter? La mirada está en que la mesa de CAME a nivel nacional está sentado Matías Lamen y no ha tomado una definición. Vos fijate que te sigue corriendo la zanahoria de la boca. A ver, primero era el 1 de septiembre, la apertura de lo que es las rutas, 15 de septiembre, 1 de octubre, hablan del 15 de octubre, pero la definición, si vos no tenés una apertura de ruta, lamentablemente sabemos que no va a haber temporada. Estas cosas hay que ser realistas. Ahora, si vos no vas a tener una apertura de ruta y no vas a tener una temporada a nivel nacional, hablemos de una temporada de nuestra provincia regional y ver cómo nos podemos manejar entre nosotros. También esa es otra de las posibilidades. Por eso cuando hablan de los 500 turistas de Bariloche, nosotros también podríamos hacer una prueba de entrenamiento y quizás que la prueba es la entrada de los dueños de los complejos. Pero algo tenemos que hacer el 14 de diciembre, el eclipse va a estar. O sea, con apertura, sin apertura, estas cosas están. O sea, hay que ser positivo, pensar hacia adelante. Siempre, siempre hay que hablar del tema de salud y también lo de salud hay que hablar del tema de la economía. Bueno, una economía que no viene muy bien, ¿no? Claro, eso se pregunta, ¿cómo va a ser la temporada? ¿Será un 50? ¿Será un 60? ¿Será un 70? ¡Nadie lo sabe! Nadie sabe nada. Hasta el momento, la última reunión que tuve ayer yo con casi todos los destinos de Argentina, todos estamos esperanzados en que el ministro de Turismo de Nación, Matías Lamen, diga algo en estos días para por lo menos tener una idea de lo que va a pasar. Vos fijate que hoy han sacado estos 150 millones que era de los subsidios. Y si vos te ponés a analizar, cuando sacaron los 150 millones, el dólar blue estaba a 100 pesos. Hoy está a 150. Explícame, ¿vos creés que eso no va a ir al bolsillo del trabajador? O sea, te suben los precios, te van subiendo, y todavía vos estás pensando en estas cosas. Por eso hay que ser consciente y seguir gestionando. Yo sé que a veces es doloroso, a veces nos toca perder a los privados una parte y le va a tocar al Estado. Los privados seguimos perdiendo. La parte política nunca se bajó el sueldo de nada, a nivel de lo que vos me quieras decir. Entonces, es grande la preocupación que hay también en este sentido. Walter, compás de espera entonces, en esta semana entonces será... ¿Con la mirada puesta a lo que vendrá? Yo creo que esta semana se tiene que definir. Se tiene que definir la apertura de tanto de ruta, el transporte, la parte aérea. Y si abre la parte aérea, seguro que ahí directamente van a estar latente que fines de octubre se va a saber cuándo va a ser una apertura del turismo a nivel nacional. Bueno.
Walter, como siempre, te agradezco y estamos en contacto, ¿eh? No, gracias a vos por transmitir todos estos temas. Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de Sado TV en este martes 6 de octubre de 2020, en el Día del Circo, Día de los Museos Municipales también. El último registro en la costa del Golfo San Matías era de 18 grados 4 décimas, el viento del este a 20 kilómetros, con un cielo ligeramente nublado, visibilidad normal. Pronóstico para la tarde. Para la tarde está dando cielo mayormente nublado, con viento del oeste, entre 23 y 31 kilómetros. Y para la tarde, acá, mirando esta página, aparece perspectiva de viento con ráfagas. Bueno, entre 40 y 50 kilómetros puede ser la ráfaga de vientos para la tarde. Hasta ahora venía tranquilo, quizás ahora empieza a levantarse un poquito más el viento. Para la noche está marcando ventoso noche de este día martes, con viento del oeste entre 32 y 41 kilómetros y también para la noche algunas ráfagas de viento. Para mañana miércoles una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados. Así están las rutas, con una marea que va creciendo, la gente que ha comenzado a despacito a salir allí con la mirada puesta entre quinta y sexta bajada, recordando que la pleamar de este día martes se dio a la hora 14.42 minutos con 7 metros 88 centímetros. Llegamos a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla Sado TV, audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Francisco Javier López estuvo en la asistencia técnica y puesta en el aire y por supuesto también en cuanto a lo que tiene que ver en la programación o lo que tiene que ver en la parte de televisiva también, Francisco Javier anduvo allí. La propuesta queda hecha para la tarde 16.15, 16.20, junto a la señora Verónica Sánchez. Andamos haciendo Tardes de Radio, programa informal de información, comentario, actualidad, Tardes de Radio por la 90.7. Una excelente jornada, será hasta mañana y muchísimas gracias. Acostumbraste al Zoom. A los protocolos. Al distanciamiento. A los codazos. ¿Y ahora, María?